Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Nacho y bienvenidos a este nuevo video para mi canal. El día estoy acá en Royal High y hoy les voy a estar hablando sobre las próximas actualizaciones que van a estar saliendo en este juego. Como primera noticia les voy a estar mostrando los nuevos pelos que fueron creados por una developer del juego. Estos son los tres pelos que nos ha mostrado en su Twitter, pero ha dicho que no se sabe si son realmente para Royal High. Dijo que iba a mandárselos a Barbie, o sea, la creadora del juego, para ver si son aceptados y agregados a Royal High. De todas formas, tenemos dos afros, uno tiene mariposas y otro tiene un lazo. Y por último tenemos un pelo de chico, creo, con un peine en la cabeza o un cepillo. Realmente me encantan estos tres pelos y esperemos que sean agregados al juego. Déjenme ustedes en los comentarios qué creen sobre estos pelos. Como siguiente noticia, tenemos nuevas texturas para los pelos de Royal High. Estas fueron mostradas en la transmisión de Twitch de Jamdan Joe. Son distintos colores y con distintos degradés. Además, van a haber muchísimos colores y van a poder hacer muy lindos nuestros cabellos. A mí me encantan las texturas que he visto y la verdad que ya espero poder usarlas en el juego. Además de nuevas texturas para los cabellos, también tenemos texturas para accesorios relacionadas al año lunar y a San Valentín, que ya está la actualización muy cerca. Hablando de cuándo saldrá la actualización, Ready de Teddy, una developer de Royal High, nos dijo que para el 10 de febrero ya es muy tarde sacar esta actualización de San Valentín. O sea que si el 10 de febrero ya es muy tarde, puede salir en los anteriores días al 10. Cuando estoy grabando esto es 6 de febrero. Esto quiere decir que entre el 7, 8 o 9 vamos a ya tener la actualización de Año Lunar y de San Valentín. Yo estoy muy emocionado y espero que ya salga de una vez esta actualización. Hablando de Ready de Teddy, ella habló con Matt Crystal o Crystal Florite, que es otro developer de Royal High que ya inventó distintos sets como el Fluttering. Hicieron una conversación de que Matt Crystal quería hacer un nuevo set, pero realmente no sabemos si va a salir otro set además del que Ready nos había dicho. Pero Ready nos contó que tiene muchísimos conceptos más guardados en mente. Así que puede ser que tengamos dos nuevos sets en vez de uno. Pero me da tristeza porque vamos a tener que ahorrar un montón y me parece muchísimo dinero para ustedes y para mí también. Por último, Dino, el desarrollador de la escuela, nos ha vuelto a subir imágenes de la nueva escuela. Estas están todas desenfocadas, pero tenemos fotos que, bueno, nos muestran como un jardín con hermosas flores. Vemos como unas alas de valquiria, muchos árboles y mucho verde del pasto. Además, también vemos como un puentecito y demás cosas. Como ya dije en los anteriores videos, yo estoy totalmente emocionado porque quiero ver ya la nueva escuela. Así que ya esperemos que salga en los próximos meses, como en marzo o en abril. Ahora sí, gente, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, déjenme un buen like y suscríbanse al canal para más videos de este estilo. O sea, activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en ver mis videos. Y además los invito a seguirme en mis redes sociales que están en la descripción y a hacerse miembros del canal que van a ganar muchísimos beneficios importantes. Ahora sí, gente, nos vemos en próximos videitos. Chao, chao.